Gabriel Mariotto en el aire. Buen día, Gabriel. A este lo conozco. Ahí el general te juro. Hola, muchachos, compañeros, Martín, toda la barra. Un gran abrazo. Primero quiero decirte que fue una sorpresa muy agradable, que dio mucha alegría. Incluso me llamaron un montón de compañeros y compañeras de que fueras uno de los precandidatos a presidente de la Nación en este paso que se avecina. Así que, antes que nada, felicitaciones. Vos tenés sobradas razones para pensar en administrar la Nación y en llevar el proyecto peronista a buen puerto. Y además te conoce todo el país por la ley de medios, pero también en la provincia de Buenos Aires, cuando fuiste vicegobernador, hiciste una tarea muy parecida a la construcción de la ley de medios con el tema de los foros de la justicia y de la organización de la justicia en la provincia, a nivel vecinal, etcétera. Bueno, gracias, Martín. Vos sabés que Soberanos es un espacio que integramos mucho de nosotros, con compañeros, compañeras, es un espacio pequeño, es un espacio que no tiene demasiada pompa, pero es un espacio que tiene un programa, el Plan de la Patria. Un programa y tiene un gabinete, porque ahí hay gente muy valiosa. Ese es el paquete que presenta Soberanos, es una candidatura con un programa y un gabinete en la sombra. Y eso es lo que nos permite dar este paso para poner en el escenario político la discusión del rumbo de la patria. No hay pretensiones locas, ni ombliguismo, ni soncera. Es solamente la oportunidad de asumir una responsabilidad colectivamente con compañeros y compañeras del espacio político, que hay un espejo territorial que también es pequeño, pero que se organizan en función de esas banderas y ese rumbo que propone Soberanos. Y en función de eso, bueno, es decir, nosotros también queremos estar sentados en la mesa de las PASO, entendiendo que Soberanos, como irreverente o retobado que es en sus posiciones, ha planteado desde el principio dos ejes: programa y reglas de juego. Bueno, Cristina asumió el concepto de programa. Quiere decir que la prédica ha servido. Sí, yo la escuchaba. Y que falta poquito, también decimos reglas de juego para la unidad del movimiento. Y para eso tiene que haber elecciones PASO. Y con las elecciones PASO, Soberano se puede enrolar presentando candidatos, candidatas, con ese programa y ese gabinete en la sombra, que es realmente una selección de cuadros muy, muy importantes, que ahora los vamos a mencionar. No, sin duda, primero acompañándote Amado y Alicia Castro en la construcción de Soberanos, y después toda una serie de figuras impresionantes que te rodean. Yo estaba haciendo un análisis de lo que decía Cristina respecto de la herencia de la siguiente generación. Vos estás en el medio ahí. A nosotros nos jubiló también. Porque yo dije, bueno, a ver esta gente tan joven que se presenta, ¿no? Grabois 40 años, Guado de Pedro 47 años, pero después dije, bueno, Boric, el presidente de Chile, tiene 37 años. Sabino Vaca Narvaja, que es nuestro embajador en China, un tipo brillante que está haciendo una carrera hermosa, tiene 43. Santiago Cafiero, que es el canciller, tiene 44. John Fitzgerald Kennedy fue presidente a los 46. Guado tiene 47. Pero, por ejemplo, un gobernador que le ha dado un impulso impresionante al peronismo y que tiene una presencia juvenil muy fuerte, Ricardo Quintela, de La Rioja, tiene 63 años. Vos tenés 59. Está mucho más en el medio del panorama. Y me parece que la edad tiene que ver con también la idea de experiencia, ¿no? Que también es necesaria. Néstor, después de ser intendente, gobernador, etcétera, tenía una experiencia de gobierno. Bueno, vos tenés como vicegobernador y con todo el tema de la ley de medios y demás, tenés también un camino recorrido, ¿no? No, todos compañeros y compañeras muy valiosos, valiosas, tienen
camino. Pero lo importante, Martín, más allá de las cualidades etarias que podamos ejercer, todas las edades son buenas, si hay un rumbo. El problema que hoy estamos viendo es la falta de rumbo. El peronismo que gobierna, digo peronismo con el concepto más amplio de las miradas, ¿no? De la lógica del Frente Nacional y Popular, ha votado junto con Cambiemos el pacto con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí los diputados, diputadas, senadores, senadoras, pibas de mediana edad, veteranos, veteranas de mil batallas, y votaron a favor del fondo. Entonces, no es una cuestión etaria, es que el para qué hay que discutir. Los fondos de las garantías sustentables del ANSES es pretendido por el ministro de Economía, que no sé cuántos años tiene, debe tener 50. Y es firmado por la compañera que está en el ANSES, no dice yo eso no lo firmo, yo renuncio o eso está mal. Y quizás sea más joven. O sea, se unifican personalidades en rumbo que son perjudiciales para la Argentina. La Argentina tiene que cambiar toda. La matriz colonial está vivita y coleando. La Argentina está privatizada. Está privatizado sus puertos, su comercio exterior, sus recursos naturales. El extractivismo es salvaje. La Constitución del 94 le da esos recursos naturales a las provincias. Los gobernadores se apalancan y se ponen encima de ese artículo de la Constitución que debería haber dicho el pueblo de las provincias. Porque si no, entonces Morales o cualquier otro gobernador, incluso de nuestro signo, en San Juan, por ejemplo, negocian con las mineras. Y las mineras son de los fondos buitres o son empresas del capital financiero. Entonces, la debilidad estructural que tiene la Argentina, privatizada en sus servicios públicos, en su comercio exterior y en su riqueza, es un grave problema. Tenemos la bendición de tener Vaca Muerta, no podemos discutir si primero hay que dar el gas a nuestras provincias, a nuestro pueblo, a nuestra industria, a nuestra producción, o exportarlo. Entonces, no se están dando los debates. La Argentina sigue teniendo una matriz colonial. Y ahí vale tanto la opinión de un joven, de un adulto o de un veterano, o de una joven, de una adulta y de una veterana. Vale las opiniones. Podemos discutir. O sea, no se está discutiendo la Argentina. Y tuvimos cuatro gobiernos coloniales de Macri y tuvimos cuatro gobiernos funcionales a la colonia donde no pudimos resolver ni el tema de Vicentín. Yo insisto con el puerto de Rotterdam, que es del estado municipal de Rotterdam y del estado de los Países Bajos. Y Vicentín es el dueño del puerto de Rosario, con un ultramar de Chile. No lo pudimos resolver eso siquiera. Sabiendo que el robo viene por el comercio exterior, que es el único lugar donde ingresan los dólares a la Argentina. Deberían ingresar. Y hay fuga, contrabando, falta de auditoría. La mesa de los argentinos se va a las nubes. Entonces, faltan temas estructurales. Gobernar es crear fuentes de trabajo. No se crean fuentes de trabajo y hay muchos planes y poco trabajo registrado. ¿De quién es la culpa? ¿De los compañeros o compañeras que tienen los planes? ¿O de los gobiernos que no generan puestos de trabajo? No se generan puestos de trabajo porque no hay guita. ¿Por qué no hay guita? Y bueno, porque se la llevan los gerentes de las privatizadas. Entonces, hay algunas medidas económicas que hay con Horacio Robelli, con Amado, estamos viendo, con Alejandro Olmo, con Pepe Batela, por supuesto con la mirada de Alicia, está Lili Masure, por supuesto Martín, ayudando en esa mirada estructural, está Rusconi en el Poder Judicial, también mirando. Pero hay algunas medidas económicas que tenemos que hacer. Puede ser que las empresas, no sé, la de los caramelos compra el 30% de la leche en la Argentina. La compra en un enjuague y compran el dólar a 230 para hacer ese enjuague. Entonces, y el problema es los planes. Hay planeros VIP en la Argentina que compran el dólar a 200 y moneda. Entonces, hay situaciones que hay que revertir. Yo no digo que tengamos razón, pero digo, ¿podemos discutir estos temas? Lo que quiero decir también, Gabriel, es que es muy difícil elegir un diamante en la cocina, pero resulta que no es casual que ustedes hayan puesto el nombre Soberanos
donde, porque ese es el tema clave. Y además, no te reconozco solamente que Cristina hable de planes cuando ustedes ya venían hablando de un proyecto nacional hace rato, y tampoco el valor de la interna, de las PASO, para que el pueblo peronista elija sus representantes para gobernar el país. Me parece que son dos temas claves que ustedes han instalado, digamos. Además, otra cosa, quiero decirlo porque me parece un valor que hay que tener en cuenta. Vos siempre estuviste del lado de Milagro Sala, estuviste del lado de Julio Devido, de Amado Vudú, me consta todas las gestiones y las cosas que hiciste para aliviar la situación de Amado, que has ido a visitarlo permanentemente, que le llevaba milanesa que hacía tu mujer. Hay gestos del peronismo que son muy validantes de una actuación, ¿no? Bueno, pero eso está en el ADN nuestro, bueno. Martín. Nosotros nos hemos formado, qué sé yo, con Alfredo Carlín. Entonces, el deber ser está ahí, en esas expresiones naturales del movimiento, ¿no? Sí, los presos políticos, las presas políticas que hoy siguen estando detenidas, es un dolor en el costado, porque es atacar a quienes enarbolaron las banderas del rumbo de política de liberación social y nacional. Entonces el sistema, ese triángulo de medios de comunicación concentrado, poder judicial amañado y cloacas del poder articulando, como lo definió Alberto Fernández en la primera asamblea legislativa en el 10 de diciembre del 19, sigue vivito y coleando, y compañeros y compañeras siguen padeciendo como banderas de políticas de integración. O sea, no le perdonan a Milagro Sala haber hecho las viviendas, y sigue estando presa en nuestro gobierno. Es doloroso, No hay más vivienda y no hay más Milagro Sala libre. Bueno, viviendas hay con algunos planes de vivienda, pero hay que recuperar la posibilidad de movimientos sociales llevando adelante una tarea que durante años el Estado no llevó adelante. Y por eso la persecución. O sea, Amado Vudú recuperó 850 mil millones de dólares de los fondos de las AFJP al Estado argentino. O sea, por más que no haya cruzado nunca un semáforo en rojo, Amado Vudú, van a decir barbaridades de él. La cabeza en una pica de Chacho Peñalosa. Esto no pasa, no es de ahora, es de siempre. La estigmatización. Y después los compañeros o compañeras no quieren juntarse con aquellos que fueron señalados porque tienen miedo de ser sindicados como cómplices por el sistema. Y se hacen amigos del sistema. Acá, nosotros vamos a contramano, Martín. Soberano va a contramano, pero va a discutir un rumbo. No es que va a contramano por una cuestión de pulseada, que se vaya él, que me quedo yo. Esas son tonterías. Vamos a discutir el rumbo de la Argentina. Y el rumbo hay que cambiarlo estructuralmente, no es con parches, sino que son con medidas profundas. En materia de comercio exterior, en materia de servicios públicos, en materia de nuestras riquezas naturales. El litio, y cambiar la Constitución, y cambiar el Poder Judicial, y cambiar la matriz económica, soberanizar la economía. Todos están hablando de dolarizar, los gorilas. Nosotros decimos, soberanicemos la economía, tengamos los resortes. Puede ser que los países centrales tengan los resortes de la economía en sus manos y la periferia use el manual de la colonia. Entonces, si no cambiamos esa situación, porque nos duele la Argentina del 50% de pobreza, nos duele, esto es intolerable. Entonces queremos, por lo pronto, en el frente de todos, o como se llame el frente, que haya reglas de juego y poder discutir. Y que cada espacio que participe en las PASO vaya con un programa. Y que después de la integración, de acuerdo a la cuota parte de votos que surja en cada espacio, se defina el rumbo del programa definitivo con candidatos y candidatas que sostengan esos ejes. Entonces vamos no nos vamos a atomizar, vamos a ser más de los que fuimos en las PASO para enfrentar al liberalismo, neoliberalismo, libertario o lo que sea.
Pero Gabriel, dentro del gobierno mismo cometemos errores. Diego Carbone te habla. Hola, Diego. Fíjate que ahora autorizan una cuarta cadena de televisión por cable y telefónica, pero que son nada más que una sigla, porque le compran los servicios a Cablevisión de Clarín. Bueno, pero en materia de comunicaciones ya sabemos cómo opera el sistema monopólico. Se encarga de poner en las áreas vitales, ya sea ENACOM o ya sea ARSAT, a funcionarios, funcionarias, que no hagan nada a favor del pueblo. No hagan nada a favor. Inclusión digital. ¿Te suena ese concepto? Inclusión digital. ¿Dónde está? El mundo está entrando a la era de la robótica y nosotros todavía no entramos al mundo digital. Y no hay inclusión digital en la Argentina. ¿Y qué hizo ARSAT para que haya inclusión digital? Nada. ¿Por qué? Porque eligen los funcionarios que van a calentar silla. Entonces el monopolio se queda tranquilo, no tiene que auditar qué están haciendo con las resoluciones en esos organismos. Sí, ha habido una lucha que no fructificó. ¿Sabés que me acordé que también enarbolaste con los compañeros y que recién ahora lo tomó Cristina, la renegociación con el Fondo Monetario? Que ustedes se levantaron contra el acuerdo, me acuerdo con Alberto Rodríguez A y también con Soberano, ¿no? Con Soberano, ahí con Alejandro Olmos como eje, nosotros propusimos ir a la Corte Internacional de Justicia, que es el ámbito donde se dirime el conflicto entre un organismo internacional como el Fondo y un Estado soberano como la Argentina. Uh-huh. Porque el Fondo hizo una autoevaluación y reconoció transgresiones a su carta constitutiva. Pero acá el Fondo obligó a pasar por el Congreso para que el peronismo deje los dedos pegados en la complicidad con Cambiemos, en el acuerdo. No era necesario que pase por el Congreso, tampoco fue necesario que pase por el Congreso el pedido de préstamo. Y se acordó y se votó. Ahora nosotros decimos, todavía hay tiempo de pasar por la Corte Internacional de Justicia, precisamente porque el Fondo reconoció, entre otras cosas, que las remesas que llegaban se fugaban. Suficiente como para parar el préstamo. Más allá que la trapisonda, que pisamos el palito y votamos el acuerdo en el Congreso, lo que le da al Fondo un poco más de certeza. Pero bueno, hubo traición a la patria en esa votación. Yo ayer en Facebook, Martín, antes de ayer, me llegó un video, una cinta del debate Tosco-Rucci. No sé por qué me apareció, lo vi, viste, qué lindo debate, dos compañeros, cada uno con sus perfiles, honestos intelectualmente, dos hombres leales a sus ideas, y lo hice como si fuera la inteligencia artificial que vos lo ponés hoy, a ver qué harían estos con la deuda externa. Tosco por formación hubiera dicho que no, y Rucci por formación hubiera dicho que no. Perón se cortaba las manos antes de pedirle un mango al Fondo. Entonces, vos fijate que hubo gremialistas en el Congreso que los más mejores, los más pintados, los más mejores nuestros, votaron, o sea, estuvieron, y algunos votaron que sí. Vamos Tosco y vamos Rucci, cada uno en su posición, pero vamos con ideología, vamos con posiciones firmes, no vamos que nos da lo mismo una cosa que la otra. Y después cuando Cristina dice, no, bueno, sí, no, hay que cuestionar al Fondo. Y son todos los que votaron que sí, o que se abstuvieron. Y algunos que votaron que no, lo hicieron cuando ya estaban los votos para el sí. Acordémonos de la senadora que dijo, yo voto por el no. Y hubo un rumor en el recinto y dijo, porque ya están los votos para el sí. Entonces esto de estética formal, no nos pueden llevar de las narices con estética formal y después hacer un replanteo como si fuera el viejo PC que cada 20 años te hacía un replanteo y se arrepentía de las cosas que había hecho antes. Oh, ahora viene el replanteo, el nuevo paradigma llegó, entonces lo que hicimos estaba mal. Sí, estaba mal, en el momento que lo estaban haciendo estaba mal.
Ricardo Plazaola y Horacio del Prado te quieren hacer una consulta. Ricardo. A ver, voy. Hoy hablábamos con Néstor Piccone y comentábamos el tema de la hidrovía, de las vías navegables del Paraná y Río de la Plata, y coincidíamos en que era un tema que instaló la militancia. No estaba hace unos pocos años en los títulos de los diarios o de los medios propios, por lo menos. No estaba, ahora está instalado. Y está instalado el tema de la soberanía en el río. Y yo quiero subrayar que el espacio tuyo, Gabriel, se llama Soberanos. Y que, como le dije a Piccone, lo hablábamos acá con el compañero, hay que instalar esa palabra, ¿no? La palabra soberanía sobre todos los ámbitos posibles, sobre todos los marcos de discusión que tenemos. Esa es mi aporte, mi opinión. Es así, Ricardo, porque la militancia instaló el Paraná con precisión, lo instaló hace 30 años que después de la ley de reforma del Estado está privatizada ese canal y no se ha hecho nada. Se ha hecho de forma una situación, no, este año lo va a administrar el Estado, pero sin recursos, para después decir, viste que el Estado no puede administrar nada. Cuando yo fui vicegobernador presenté un proyecto para estatizar los puertos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Son nacionales los puertos, pero para molestar presentamos el proyecto, para que se ponga blanco sobre negro lo que a mí me daba, o lo que a mí me dio en llamar cuando llegábamos a Guay, Huaquequén, Guantánamo, porque los puertos estaban alambrados con alambre de púa y con policías o no policías, guardias de seguridad privada, con fierro, con máquinas, con fales, qué sé yo. Parecía Guantánamo. Entonces, nacionalizar los puertos de la provincia de Buenos Aires. Viene el ministro, yo lo quiero mucho, Alexis Guerrera, fue intendente de General Pinto, buena persona. Después el kirchnerismo lo maltrató y se fue con Massa, después Massa lo puso de ministro. El primer día que llega dice, ¿y ahora se acuerdan de los puertos? No se acordaron nunca. No, nos acordamos siempre de los puertos. Nos acordamos siempre. La militancia instala los temas. Por eso es importante el programa y debatir. Claro. Porque el programa soberano, la soberanización de la economía argentina, está en el ADN de la militancia. Anda a decir que pasan a aplaudir a Edenor, a Edesur, a las compañías mineras, que, bueno, ya sabemos lo que hacen las mineras. Dicen lo que se llevan, sin ninguna auditoría, ellos hacen una declaración, dicen, nos llevamos tantos kilos de oro y pagan el 3% que con los descuentos que tienen le llega el 1% a las provincias, el 1,5%. Y ellos se lo venden, no al precio internacional, si se lo venden a compañías de su propia sociedad a precios menores. La Argentina está dibujada en ese aspecto. Cobre, litio, oro, plata, estaño. Estamos dibujados. Ahí Horacio del Prado te quiere hacer una consulta. Gabriel Mariotto, ¿qué te dejó el reportaje a Cristina de C5N, Pablo Dugan esta semana? ¿Y qué expectativa tenés frente al acto en Plaza de Mayo este jueves 25? Cristina dijo comprensión de texto. Y a mí, yo ya la había escuchado a Cristina. Hace un año y medio que la vengo escuchando decir que ella no quiere ser candidata. Y había interpretado que Cristina no quiso ser candidata a presidenta en el 19. Y en un tuit cometió el error histórico de nombrarlo a Fernández. Que después, por responsabilidad institucional, incluso no pulsó sobre el rumbo del gobierno. Porque era la vicepresidenta y Cristina es muy institucionalista. Y el rumbo del gobierno lo imprimió esta letanía, otra de las palabras que usó Cristina. El rumbo del gobierno transita una letanía, porque no está la impronta de Cristina. Cristina simbólicamente no es este gobierno, pero prácticamente el gobierno no nos da ningún auxilio. Entonces, hay una situación. Yo comprendí texto. Hay que construir sabiendo que quien lidera el espacio, que es Cristina, no tuvo, no tiene, no puede dar el paso de ser candidata. Entonces, Soberanos propone que haya paso, porque si el conflicto es el acuerdo con el fondo, el origen de todos los males, que yo coincido, es el acuerdo con el fondo,
El candidato único va a ser el ministro de Economía, que es el ejecutor del plan de gobierno del fondo, del cogobierno con el fondo. Entonces, para salir de esa contradicción, el ministro de Economía esgrima su plan y que vaya unas PASO y que haya múltiples candidatos, candidatas de distintos sectores esgrimiendo planes y que vayamos también a las PASO. Vos planteabas PASO sin piso, con sistema DON. Y claro, porque el espacio que saca 5 puntos tiene que integrarse a la totalidad del que tuvo 50 y ganó, del que tuvo 30 y salió segundo, del que tuvo 10 y salió tercero, este que sacó 5 y salió cuarto, los 5, los 10, los 20, se integran a los 50 con sus candidatos, candidatas y con los ejes de su programa y todos juntos van a enfrentar a Cambiemos o a los libertarios. O sea, las PASO tienen que ser de integración. Si el que sale segundo, tercero, cuarto se reduce a 25 puntos, al 25%, al cuarto lugar en las listas, su programa queda absolutamente superado o invisibilizado. Y después vamos a ser menos los que votamos en la general a ese proyecto que los que participamos en las PASO. Por eso tiene que ser PASO de integración. Hoy en la metodología está el triunfo o la derrota. Y frente al jueves 25 de mayo, Gabriel, ¿qué expectativa tenés? ¿Qué sentido le adjudicás? No sé, vamos a ver, no sé. Hay que ir a la plaza y escuchar a Cristina, no sé. Vamos a ver qué dice. En esto, medio como que la expectativa que Cristina diga voy a ser candidata ya quedó superada porque ella misma dijo, hay compresión de texto, o sea... Hay muchas frases vulgares, populares, dice como no se puede insistir en esto, ya está. Cristina dijo que no va a ser candidata. Bueno, iremos a la plaza a ver qué lineamientos tiene. Yo supongo que va a trabajar más sobre los ejes del programa. El otro día dio señales por respecto al fondo. Entonces, hay que definir programa, definir los rumbos, hacia dónde vamos. Y yo creo que tiene que plantear... Debería plantear una ingeniería electoral de integración con mucha inteligencia y con mucha participación. Cuando escucho solo voces en el gobierno que plantean, en el gobierno digo el ministro de Economía, ¿no? Que es un poco el emergente que aparece junto con Guado de Pedro como los dos que pueden estar más cerca del bastón de mariscal, que los bendiga el bastón de mariscal. Que dicen que no tiene que haber PASO. Bueno, ahí me parece que estamos en un problemita. Porque aparte Cristina ya dijo, somos un tercio sin PASO, sin integración, y vamos a ser un cuarto. Gabriel, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que te miramos con mucha expectativa, con mucho interés. Hay mucha gente que te quiere a lo largo y a lo ancho del país, así que me parece muy acertada la decisión de Soberano de impulsarte y acompañarte, ¿no? Sí, con ese gabinete tomamos Malvina, Martín. Vos fijate que el gabinete en la sombra, mirá, ahí está. Alicia Castro, en Relaciones Exteriores, Jorge Elbaum, trabajando en Defensa, en Deuda Externa, Alejandro Olmos, Dina Feller en Trabajo, Horacio Robelli con Amado en Economía, el Pepe Batela en Delitos Económicos y la Revolución Impositiva, Lili Masuri con Martín García, Osvaldito Papaleo trabajando en Cultura y Comunicación, Alejandro Mosquera en Derechos Humanos, Mariano Pinedo en Soberanía Alimentaria, en Ambiente y Pacto Ecológico, Juan Pablo Olson y Damián Marino. Juan Pablo Olson es el hijo de García Argumedo, Damián Marino es cuadrazo de la lucha ambiental. Sí, lo hemos entrevistado acá, es un tipo bárbaro. No, es un maravilloso. Ahí está. En Justicia está Rusconi trabajando con un gran equipo. Que fue abogado de Julio De Vido, sí, muy abogado de Julio, está con los proyectos del cambio de constitución, la reforma judicial. Alicia, por supuesto, Alicia Castro, en Relaciones Exteriores. Sí, sí. Con ese equipo nosotros queremos, insisto, somos pequeños, Martín, pero queremos dar el debate del rumbo de la Argentina. No es que queremos atropellar y decir ahí sacamos la fusta y después del disco llegamos después de dar la curva llegamos al disco con bandera verde. No, ahí Osvaldo Casella te quiere hacer una pregunta también. Sí,
Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Hola, Osvaldo. ¿Qué sabes de la salud de Amado? Amado está bien. Está bien, fue un susto grande que nos dio, que tuvimos todos, porque estaba en Neuquén. Y bueno, esa, en un momento de gran emoción, en la charla, donde él está hablando de la persecución que sufrió la militancia en el gobierno de Macri, se quebró así emocionalmente, y ahí tuvo el episodio. Amado es una persona ultra sensible, recibe cariño, bueno, Martín lo sabe muy bien, todos lo sabemos, lo hemos visto en actos, recibe un cariño superador de compañeros y compañeras, y él lo asimila con mucho cariño, y en ese momento de gran emoción es donde se le produjo el episodio de la carótida, la tan mentada carótida que tuvo en Menem y que tuvo en Néstor, episodios también. Y bueno, por supuesto, por suerte fue un tema transitorio, no dejó ninguna secuela, y le hicieron un catéter, no le tuvieron que poner stent, limpiaron las arterias y ya está en recuperación. Y bueno, tendrá que hacer una, como todos, con o sin episodio, tratar de comer bien, tratar de hacer ejercicio, las cosas que ya sabemos y que no las ponemos en práctica sistemáticamente como corresponde. Y tiene que tener un cambio alimentario muy grande, que yo lo pongo con esta instancia. Comemos una vaquita de dulce de leche, esas vauquitas, los dulcecitos, esos dulces sí. De leche. Sí, sí, tráeme una. Y vuelve con una caja de vauquita, con la excusa que los mellizitos van a comer los dulces de leche. Y cuando se va hay media caja vacía. Entonces, sí, todos con diabetes. Hay que cuidarse, no hay que comer vauquita dulce de leche. Y no hay que ir a ver a Banfield para estar tranquilo y equilibrado. Sí, Banfield es un dolor en el costado también. Banfield además, es un problema. Además. Banfield es un problema. Ahí está contento Baldito Papaleo con el triunfo del Pincha contra nosotros el otro día, el viernes, en uno. Viene derecho, estudiante. Viene derecho, estudiante, Gabriel, viene derecho. ¿Cómo andás, Claudio? ¿Qué haces, Gabriel? ¿Qué haces? Hoy el clásico cordobés, qué lindo va a estar, ¿eh? Sí, pero yo estoy acá, ahí a pocas cuadras tuyas ahora. Somos... Bueno, tenemos que ir a ver Banfield Rosario. Bueno, dale, estoy acá en Maipú y Belgrano, así que... Claro. Así que estoy cerquita de la cancha, 5 cuadras. Ya está, ya te dan el pasaporte y te dan la camiseta. Che, me voy a comer acá a Buchardo, donde van todos los hinchas de Banfield, con la diferencia que yo voy a ver a Boca, ¿viste? gracias, Claudio. Nos vemos por Maipú y Alcina. Dale, te invito un día que vengas a La Princesa a tomar un café, que voy ahí siempre. Qué bueno, ya nos veremos por el bar. Estoy muy banfileño, te digo, ¿eh? Muy bueno. Gracias, Martín, gracias, compañero. Muchísimas gracias a vos. Fuerte Gabriel abrazo. Mariotto. Nos vemos. Gabriel Mariotto, precandidato a presidente de la República Argentina por Soberanos. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas.